Para quienes aman la vida. Para quienes quieren superarse. Para quienes necesitan un amigo. Para vos, que sabes que las distancias no valen. La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos. A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país. Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Acortando distancias, esta es Onda UNED, transmitiendo en estas épocas de COVID-19 y precisamente en esta serie especial que hemos denominado Reconstruir el Mundo que Soñamos. Esta crisis, esto que está ocurriendo en el mundo, es la oportunidad para repensar qué es lo que va a venir después. Y dado que estamos por todas partes recibiendo tanta información de lo que está pasando, nos estamos asustando, nos están dando medidas nuevas, Onda UNED quiere aprovechar este espacio más bien para decir qué es lo que se viene, porque inevitablemente vienen cambios. Y para eso está con ustedes Catalina Montenegro, productora de este espacio, que vamos a estar conversando hoy precisamente sobre temas económicos. Pero no tomo más tiempo aire, más bien le doy el pase a nuestra compañera Catalina, que está con un invitado muy especial el día de hoy. Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Onda UNED en este espacio de análisis. Les saludamos Sebastián Fournier y Catalina Montenegro. Mandamos un caluroso saludo también a quienes ya están en sintonía. Tenemos reporte de nuestro estudiante Víctor, que está en sintonía desde Tilarán. No se puede explicar la crisis de la economía mundial sin entender el capitalismo. Y tampoco se puede explicar esta pandemia del coronavirus sin entender los modelos comerciales, médicos y estatales y las políticas públicas de salud en todo el planeta. La respuesta sanitaria de nuestro sistema de salud ha sido absolutamente coherente con el sistema de salud público y solidario, pero hoy también nos preguntamos, ¿cuál es la tendencia de la respuesta integral del gobierno para abordar la crisis económica que se vislumbra en este contexto nacional y mundial? Más allá de las patadas, ¿cómo enfrentar la crisis de la pandemia? Hoy nos acompaña el investigador Luis Paulino Vargas Solís, economista, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, quien también recientemente publicó un artículo con el mismo título que estamos mencionando, Un asunto de patadas. Haciendo referencia justamente a un artículo publicado por La Nación el 20 de marzo en la página 15, si hay patadas, hay para todos. Luis Paulino, bienvenido. Y muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Onda UNED. Quisiéramos empezar este espacio conversando sobre, desde el punto de vista de la visión económica, social y política, cuáles podrían ser las consecuencias de llevar a cabo una serie de planteamientos que están planteados tanto en este artículo como en otras propuestas de distintos sectores que en este momento están causando que nos preocupemos y abramos estos espacios de análisis. Bienvenido. Buenos días, Catalina, buenos días, Sebastián, y las personas que están siguiendo en este momento el programa, que hay muchas personas. Yo creo que estamos enfrentando un desafío que no, de unas dimensiones como no hemos visto en generaciones enteras. Yo que no nací ayer, soy un hombre ya de bastante edad, nunca en mi vida una situación que se compare a lo que estamos viviendo en este momento. Desde luego la prioridad, y lo tenemos que tener clarísimo, la prioridad es de tipo sanitario, está enfocada en la salud de la población, en la protección de la vida de las personas, que eso es lo fundamental en este momento. Pero al mismo tiempo tenemos que tener claro que para enfrentar el COVID-19 y poder frenar el contagio y disminuir al mínimo posible los daños humanos que pueda ocasionar,
es necesario incurrir en costos económicos muy altos. Y es inevitable reconocer y entonces tener que hacer todo lo posible por disminuir los costos económicos del asunto, pero más que disminuir los costos económicos, es disminuir al mínimo posible las implicaciones sociales y sobre todo las implicaciones humanas que esto tiene. Entonces, pues hay que tomar medidas efectivamente para aminorar el efecto económico, pero sobre todo medidas para que ese efecto económico tenga las menores consecuencias humanas posibles. El gobierno de la República ha propuesto diversas medidas que lo que buscan es, digamos así, facilitarle el manejo de la situación a las empresas en un momento económicamente muy difícil. Efectivamente, pues hay que reconocerlo, hay muchas empresas en diversos sectores de la economía que prácticamente se quedaron sin mercado, el turismo es el ejemplo más claro, pero no es el único, ¿verdad? Estamos viéndolo, por ejemplo, en todo el sector del entretenimiento, el golpe muy duro, el comercio está sufriendo un golpe muy duro, etcétera, el sector transporte, todos los sectores vinculados a la educación que de alguna manera se alimentaban de la actividad educativa, por ejemplo, los transportes de niños y niñas, los transportes de estudiantes hacia las universidades, etcétera, todo eso está muy golpeado en este momento y es carísimo que es así. El efecto es muy fuerte, es muy duro. Y entonces está bien que el gobierno busque facilitarle a las empresas transitar por estos momentos tan duros, como se ha hecho, por ejemplo, a través de la posposición de los impuestos, impuestos de venta, impuestos de la renta y otros tipos de impuestos, que también incluso se hayan tomado disposiciones en relación con lo de la caja del seguro social. Eso, sin embargo, tenemos que tener cuidado y completarlo para que la caja no resulte perjudicada en un momento en que la caja necesita ser fortalecida. Pero también debería haber un compromiso de parte de las empresas en el sentido de hacer el máximo esfuerzo por mantener los empleos hasta donde sea posible. Hay dos casos que se han dado a conocer recientemente que me parece que ojalá sean imitados por otras empresas, que es el caso de la Cruz Acordi y de los hoteles vinculados a la autoridad alta, que han anunciado la preservación de los empleos, incluso teniendo que reducir salarios, pero garantizándole a la gente que va a mantener un ingreso por lo menos mínimo y que sus empleos se van a mantener ahí, que no van a perder su empleo. Este tipo de cosas son necesarias. El empresariado tiene también que asumir un compromiso, una responsabilidad frente al país. Si el gobierno les está facilitando las cosas, tiene que haber una reciprocidad por parte de las empresas en la medida de lo posible. Pero también tenemos que tener, bueno, está también la propuesta llamada del gobierno por el programa Proteger, que lo que busca movilizar son 1,000 millones de colones para diferentes fines, para apoyo a pequeñas empresas, para apoyo a personas que pudieran quedar en situación de desempleo, etc. Eso está bien orientado, es necesario, pero a mí me parece que no es suficiente. Necesitamos un esfuerzo solidario nacional más grande, más voluminoso, más fuerte, para reducir al mínimo posible las consecuencias económicas de esto. Pero además necesitamos crear las condiciones, trabajar muy seriamente con un verdadero sentido patriótico, para generar las condiciones que nos permitan que cuando la emergencia sanitaria pase, podamos iniciar un proceso de recuperación económica. Y ese proceso de recuperación económica ojalá sea un proceso muy vigoroso, llevado adelante con muchísima energía. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Digamos, en este momento es prioridad número uno, frenar el contagio, proteger la salud y la vida de las personas. A la par de eso, una prioridad de similar significación, generar las condiciones, tomar las decisiones que sean necesarias para disminuir al mínimo el efecto sobre el empleo de las personas y sobre todo sobre las condiciones de vida de las personas, incluso generando mecanismos de subsidio, de pago
de entrega de un subsidio a las personas más pobres, a las personas que pierden el empleo, a las personas en informalidad laboral que se van a quedar sin nada para poder vivir durante estos días, porque los sectores que están en informalidad laboral van a ser muy, están siendo muy duramente golpeados. Entonces hay que generar subsidios dirigidos hacia esas personas, una especie de gran fondo solidario que nos permita llevarle ese subsidio a esas personas más golpeadas. Y ahí tenemos que participar todos. Yo tengo mis ideas de cómo hacerlo, cómo tratar de hacerlo. Otras personas están proponiendo ideas. No es tan importante discernir si mi idea es mejor que la de otra persona. Eso no tiene ninguna importancia en este momento. Lo importante es que haya un acuerdo en ese sentido. Y crear las condiciones para la recuperación de la economía en un plazo, digamos, a 3-4 meses hacia adelante, porque la economía está teniendo ya y va a tener un bajón muy fuerte durante este tiempo de la emergencia sanitaria. Así a grandes rasgos, y Catalina, si usted quiere podemos dar más detalles, pero yo quería plantear esto como al modo de una introducción de lo que me parece que son los grandes órdenes de prioridad. Y uno de ese orden de prioridades que yo mencioné de proteger las condiciones de vida de la población más vulnerable, yo creo que hay incluso contratar un plan de producción de alimentos, darle un gran empujón a nuestros agricultores y agricultores para la producción, porque es fundamental garantizar que no le falte la comida a nadie. Incluso creo que habría que generar un esquema de subsidios de entrega de paquetes de alimentos a las familias más pobres para tratar de garantizar algo similar a lo que se está haciendo con los comedores escolares, pero más grande, más amplio, para llegarle a más gente y garantizarse que a nadie le va a faltar su comida en la mesa. Sin duda, Luis Paulino, es un contexto que nos obliga a pensar en múltiples acciones dirigidas a cada uno de los sectores. Quería yo preguntarle sobre la propuesta de este artículo al que usted se refirió en su respuesta, pero también comentar que hay un proyecto de ley donde se está planteando una contribución solidaria de los funcionarios públicos con altas remuneraciones y pensionados para la atención del COVID-19, del diputado Rodolfo Peña Flores. Quisiera que habláramos un poco desde su punto de vista, cuáles podrían ser las repercusiones de aprobar una ley como la que él estaría planteando, que implica que todos los funcionarios que ganan más de 1,5 millones de colones tengan que ser tasados, digamos, para este fondo solidario. ¿Y qué otro tipo de alternativas podríamos generar como sociedad para darle respuesta a este contexto? ¿Cuáles son las implicaciones de aprobar una propuesta como la que el diputado Rodolfo Peña estaría llevando a la Asamblea? Sí, mira, Catalina, yo creo, y esto es algo que varias personas lo han estado formulando, no es para nada una idea original mía ni muchísimo menos. Yo creo que hay que crear un gran fondo, yo lo llamaría así, Fondo Nacional Solidario. Fondo Nacional Solidario, alimentado por diferentes fuentes, para poder llevarle alivio a todas las personas más pobres, desempleadas, las personas en informalidad laboral que pueden sin que cómo ganarse la vida. Y ahí yo trato de agarrar ideas, todas las ideas buenas vengan de donde vengan. Entonces hay una idea de un colega economista de la Universidad Nacional, Olman Segura. Olman dice que aprovechando la baja de los precios del petróleo, lo que deberíamos hacer es tomar una decisión en el sentido de no bajar los precios de los combustibles. Y esa diferencia entre el precio de combustible actual y el precio más bajo que habría si se aplicara la rebaja de los petróleos a nivel mundial, esa diferencia como al que alimente un fondo para dar subsidios a las personas en situación económica más vulnerable. O más segura, él calcula, estima que eso podría dar 7,000 millones de colones al mes, y que entonces ahí podríamos generar un subsidio de 100,000 colones por persona para unas 70,000 personas. Yo soy de la idea, los colegas del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Escuela de Economía
han propuesto un recargo que va en la línea de lo que este diputado planteó. Ellos dicen un recargo a los altos salarios, tanto en el sector público como en el privado, porque queremos ser equitativos, esto tiene que participar todo el mundo, tanto el sector público como el sector privado, no tiene por qué nadie quedarse fuera de contribuir. Queremos que sea una cosa verdaderamente solidaria. Entonces aquí vamos a poner la manita, todos y todas, en el sector público y en el sector privado. Entonces, un impuesto sobre altos salarios, dicen los colegas de la Universidad Nacional, hay un documento que publican junto con la Fundación Everest, por una sola vez, un recargo, dicen ellos, por una sola vez, quedaría una cifra estimada, según el ex viceministro Pacheco, estimada de 13 mil millones, que permitiría entregar un subsidio de 100 mil colones a unas 130 mil personas. Yo sería más ambicioso, yo iría más allá de eso. Yo lo que plantearía es que se establezca un recargo a los impuestos sobre salarios, sobre renta corporativa, renta de las empresas, que obviamente lo pagarían todas las empresas que tengan ganancia, sobre los ingresos de personas físicas que tienen actividades redituables, que son básicamente, por ejemplo, los consultores o las profesionales liberales. También un recargo sobre los impuestos a las rentas y ganancias de capital, un recargo al impuesto sobre las casas de lujo, un recargo al impuesto sobre autos de lujo. Un recargo generalizado del impuesto muy progresivo para garantizarnos equidad, para garantizarnos que cada quien va a estar aportando según sus verdaderas posibilidades, y que el Ministerio de Hacienda haga un trabajo de cálculo ahí, cómo diseñar ese recargo, propongo yo, para que ese recargo, y que sea un recargo temporal, yo digo que debería ser por 6 meses, por 6 meses vamos a estar dando esta contribución temporal extra, lo mismo en el sector privado que en el sector público, cada quien posibilidades, pero entonces que el Ministerio de Hacienda diseñe ese recargo en todos esos diversos impuestos para garantizarse en la medida de lo posible unos ingresos mensuales de por lo menos 20 mil colones de colones mensuales, que nos permita darle un subsidio de 100 mil colones por lo menos a 200 mil personas más. Eventualmente poder garantizarnos con estas diversas ideas, sumando estas diversas ideas, garantizar un mínimo, beneficiar a unas 300.000 personas, que de alguna manera podría ser beneficiar a 300.000 familias, y por esa vía beneficiar indirectamente a 1.200.000 personas, o más de 1 millón de personas, algo así. Eso sería importantísimo para disminuir al mínimo los efectos sociales de la crisis, pero además eso contribuiría a sostener la economía, porque estas personas que recibirían este subsidio con toda seguridad lo van a gastar completo, y eso ayudaría a sostener la economía en momentos en que la economía está cayendo, porque los ingresos vendrían de sectores, ese dinero vendría de sectores de ingresos más altos, que normalmente tienen posibilidad de ahorrar una parte de su ingreso precisamente porque es un ingreso más alto. Pasaría a personas de ingreso mucho más bajo con la seguridad que todas esas personas los van a gastar completito, y eso va a tener un efecto positivo también para aliviar el retroceso, la contracción de la economía, aparte lo fundamental que es aliviar las condiciones sociales de las personas. Digamos, estas son ideas que yo creo que tenemos que trabajar, que el gobierno tiene que comprometerse en trabajarlas, que la Asamblea Legislativa, dejándose de politiquerías y reconociendo que lo prioritario en este momento no es la deuda pública, sino la atención de la crisis sanitaria y la atención de las implicaciones humanas que se tiene, esas ideas tienen que ser tenidas en cuenta, tomadas con muchísima seriedad por las élites políticas, pero también es importante que haya ese gesto de generosidad y de solidaridad de todos los sectores, y particularmente del sector empresarial más grande, porque finalmente el sector empresarial más grande es el que maneja más plata, más recursos en este país, y tampoco le estamos pidiendo a empresas que se vean en problemas dar contribuciones, eso no se los está pidiendo a nadie. Yo le pediría a las empresas que mantengan una buena situación,
que sigan teniendo ganancias, que entonces también den una contribución extra de acuerdo con las ganancias que puedan tener. Y las que están en problemas, pues no se les va a pedir esa contribución extra. A lo sumo, le pediríamos, hagan el esfuerzo máximo por mantener los empleos. Si es que hay que rebajar un poco los salarios y rebajar un poco la jornada laboral, ok, hagámoslo. Pero que la gente mantenga la garantía de su empleo y mantenga la garantía de que van a, de que su familia va a seguir teniendo un ingreso suficiente, por lo menos para pagar las luces, el agua y la comida de cada día. Luis Paulino, definitivamente el reto tiene que ver en cómo convertimos esta pandemia en una oportunidad para convocar a diversos sectores, ¿verdad? Y un poco quiero que en la última parte de este espacio nos refiramos al tema del aparato estatal, de cómo ha sido el manejo en Costa Rica comparado con otros países, pero tengo una pregunta que nos llega de nuestra audiencia. Olman Bolaños, que nos escribe, es si deberíamos suspender o si se podría suspender el pago de la deuda externa pública y reorientarla a apoyar justamente a estos sectores más vulnerables y que están siendo los más golpeados por esta crisis. Con respecto a la pregunta de Olman, vea, Cata y Olman, que nos están escuchando en este momento, los organismos internacionales, incluso el FMI, está hablando de que en este momento los pagos de la deuda deberían pasar a segundo plano. Entonces, yo lo que ahí diría es, tratemos de no pelearnos. Yo creo que no nos conviene pelearnos. Los organismos internacionales en este momento están dispuestos a mover muchísima plata para apoyar ante estas circunstancias. Aquí la cosa sería decir, bueno, ok, si hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo lo que está diciendo, el gobierno de Costa Rica lo que tiene que hacer es muy seriamente pedirle a los acreedores externos y decirles, miren señores, ayúdennos mientras pasa esta tormenta, ayúdennos a posponer pagos, a tratar un poco los pagos y recurrir a los organismos internacionales, fondos van a estar disponibles, estos fondos. Los organismos están comprometiendo mucho dinero para apoyar a los gobiernos en estas difíciles circunstancias. Eso hay que aprovecharlo sin pelearse, porque no nos conviene, yo tampoco creo que nos convenga entrar en un enfrentamiento que nos aísle. Necesitamos estar bien conectados con ese entorno internacional para poder garantizarnos que la plata que los organismos internacionales están dispuestos a poner, una partecita de ese dinero nos llegue a nosotros. Porque esa plata puede ayudarnos a cubrir las necesidades estas de que estamos hablando, de atender las urgencias de las personas más golpeadas por la crisis. Eso puede ayudarnos ahí. Pero también puede ayudarnos en lo otro que yo mencioné al inicio. Tenemos que contar con un plan para la recuperación de la economía una vez que se pase. Es decir, dentro de 3, 4, 5 meses ya dijimos, ok, pasó la emergencia sanitaria, ahora sí nos toca reconstruir esta economía. Ahí necesitamos plata para hacerlo. Una especie de plan Marshall, en Europa se está hablando de un plan Marshall, bueno, nosotros también necesitamos nuestro propio plan Marshall de reconstrucción, de recuperación de la economía a un plazo que tiene que ponerse a caminar en un plazo de 3, 4 meses. Hay que dejar todo listo para que ese momento, y ese plan Marshall nuestro tiene que ser fundamentalmente un esfuerzo por el lado de la inversión pública, ¿verdad? Para generar muchos empleos. Y ahí hay que tener en cuenta ya los estudios que existen, que muestran cuáles son los sectores de la economía que más contribuyen a dinamizar toda la economía y a generar más empleo. Eso, hay estudios del Banco Central que los identifican, sectores como la construcción, como el comercio, como los servicios vinculados a la educación, como los servicios vinculados a lo doméstico, etcétera. Ese tipo de sectores, hay que generar las condiciones para generar muchos empleos impulsando estos sectores y también generar un programa de inversión pública que nos permita relanzar la economía, generar muchos empleos, un programa de inversión pública bien planificado, para generar ese empleo. Los planes de inversión pública siempre son complicados de ejecutar, llevan mucho tiempo. Bueno, hay que, con verdadero sentido patriótico, insisto, sin politiquería y sin estrecheces ideológicas, ponernos de acuerdo en llevar eso adelante una vez que la crisis sanitaria sea superada. Por ejemplo, un plan de inversión pública que enfatice centros educativos,
y todo lo que tiene que ver con hospitales, clínicas, centros de salud, EVAIS, para generar ahí muchos empleos y impulsar esa recuperación de la economía desde esfuerzos de inversión de esta naturaleza, ¿verdad? Y luego otros que llevarán más tiempo en su ejecución, habrá que tratar de planificarlo para distribuirlo a lo largo del tiempo. Pero digamos, ese es otro componente, no para ahorita, ahorita no podemos ejecutar eso, ahorita la urgencia es otra cosa, son otras cosas, ¿verdad? Pero sí hay que afinar las ideas y afinar los planes para que, pasada la emergencia sanitaria, podamos lanzar ese programa de recuperación económica. Sí, sin duda es una oportunidad. Usted está planteando el tema de la inversión pública, del papel del Estado o los estados en la recuperación de las economías, ¿verdad? Desde la perspectiva incluso global, interconexión mundial, nuevas prioridades, son algunos de los temas que emergen a partir de esta crisis. ¿Podríamos nosotros cerrar conversando, Luis Paulino, de la oportunidad para, digamos, colocar un termómetro en la realidad mundial que el libre mercado establece? En este momento hay muchas corrientes críticas planteando, por ejemplo, que si desarrollamos una vacuna, ¿verdad?, si va a ser accesible para toda la población, planteando que muchas de las farmacéuticas invierten más en su publicidad que en el desarrollo de nuevos medicamentos para atender asuntos de salud pandémica, como es este caso puntual. ¿Qué podemos decir sobre el modelo económico y cómo Costa Rica todavía se puede diferenciar de otros modelos, por lo menos en la región o a nivel mundial, como usted guste? Pues yo creo que ahora se ha puesto en evidencia ya de una manera absolutamente contundente la importancia de la institucionalidad pública, la importancia de un Estado social, de un sistema de seguridad social. Se ha puesto en evidencia de una manera absolutamente contundente. Estas cosas no se pueden resolver por vía del mercado. Una de las enseñanzas que yo creo que habrá que enfatizar a partir de todo esto es la importancia de que fortalezcamos nuestro Estado social, nuestro sistema de seguridad social. Tiene que ser mucho más fuerte para el futuro. No podemos darnos el lujo de admitir absolutamente nada que debilite el sistema de seguridad social de Costa Rica. Tenemos que fortalecerlo y mejorarlo con un compromiso compartido por todas y todos en ese sentido. Y tenemos que, y de alguna manera el capitalismo a nivel mundial y en Costa Rica en particular, pues tendrá que replantearse cosas. O sea, yo no tengo la bolita de cristal, no sé qué va a pasar en el futuro, cómo va a evolucionar. Sí, uno puede tener la seguridad de que va a haber un bajón muy fuerte de la economía. De alguna manera uno trata de acogerse a la idea tranquilizadora de que el bajón va a ser muy fuerte, pero va a ser transitorio, va a ser unos meses de baja muy fuerte y luego iniciará un proceso de recuperación, y que ese proceso de recuperación se podría haber facilitado porque los gobiernos de países ricos están movilizando recursos en una cuantía verdaderamente astronómica, impresionante, y que eso va a facilitar la recuperación una vez que pase la crisis sanitaria. No sabemos cuál será la evolución posteriormente a eso, pero yo creo que la enseñanza es una en un sentido clarísimo, contundente: el Estado social, la seguridad social son fundamentales, son imprescindibles, y nuestro compromiso debe ser fortalecerlo desde todos los ámbitos. Es fundamental, es absolutamente fundamental para nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestro futuro. Muchas gracias, Luis Paulino, por estar siempre a la vanguardia en la reflexión y por todo el trabajo que usted ha venido haciendo en este contexto. El día de mañana continuamos con esta reflexión con el señor Roberto Ayala, él es sociólogo de la Universidad de Costa Rica,
Es parte de un colectivo que generó un comunicado sobre las políticas neoliberales y cómo estas atentan contra la salud y el trabajo en medio de la pandemia. Así que muchas gracias, Luis Paulino. Gracias a Sebastián Fournier también, que estamos haciendo equipo de Onda UNED, y a ustedes que nos siguieron a través de este espacio, y nuevamente invitamos a reconstruir el mundo que soñamos, a ver esta pandemia como una oportunidad también para proponer y para reflexionar en conjunto salidas que no dejen a nadie atrás. Gracias por estar con nosotros, y pueden escribirnos si tienen dudas, preguntas o comentarios de esta transmisión y todas las demás de Onda UNED al correo electrónico info@ondauned.com. Gracias, Luis Paulino. Muchas gracias, Catalina y Sebastián, y a todas las personas que nos siguieron durante este rato. Encantado de compartir con ustedes. Nos escuchamos mañana nuevamente. Bueno, y terminamos así esta transmisión especial que OndaUNED.com les ha llevado. Y nos sintonizamos mañana, como lo dice Catalina, con más. Y así cerramos este bloque especial que hemos traído hasta ustedes, repensando, reconstruyendo el mundo. ¿Qué es lo que va a ser de este mundo después de que termine esta crisis, esta pandemia nunca antes vista? El shock mundial más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces no se habían, por ejemplo, cancelado olimpiadas, ni habían ocurrido las cosas que están ocurriendo ahora. Así que continuamos con más, y esta es Onda UNED. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda UNED, acortando distancias.